Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Ibrahim Ferrer nace el 20 de febrero de 1927 en una ciudad cerca de Santiago de Cuba. A la edad de 12 años, yo perdí a mi madre. A los 12 años queda huérfano de padre y madre, y es ahí donde comienza a ganarse la vida cantando. En 1953 empieza a trabajar con el grupo de Pacho Alonso, con el que comparte escenario por más de 20 años. Baila María Cristina, baila, pero baila, baila el pilo. Durante 3 décadas canta en las orquestas más importantes de la época, la orquesta Chepin-Chauvin, la orquesta Ritmo Oriental y con el gran Benny Moré. Se aleja de los escenarios durante una década, hasta que en 1997 sus amigos lo convencen de grabar con la orquesta Afro-Cuban All-Star. Ese mismo año, Ray Cooder, un reconocido productor musical norteamericano, viaja a Cuba y surge el proyecto Buena Vista Social Club, que nuclea a un elenco de leyendas de la música cubana. Con este disco, los integrantes de la banda consiguen fama internacional y ganan un premio Grammy. El director de cine Wim Wenders filma la película sobre la historia del grupo. En 1999 debuta como solista, lanza el disco Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer, con el que obtiene un Grammy como artista revelación. Su segundo disco solista, Buenos Hermanos, también obtiene un premio Grammy Latino en la categoría Mejor Música Tropical Tradicional. Durante sus últimos años, su voz recorre el mundo. Recibe innumerables premios en el extranjero y en Cuba. En 2005, lanza su último disco como solista, Mi Sueño, en el que se distancia de la música tradicional sobre la que venía trabajando. Esa misma semana, el 6 de agosto de 2005, fallece a los 78 años. Considerado uno de los grandes vocalistas cubanos de todos los tiempos, el propio Ibrahim Ferrer comenta: "Parece que la vida tenía preparado este momento que me ha estado esperando todo el tiempo". Ibrahim, usted es un caso extraordinario porque a usted el éxito y la fama lo alcanzan después de haber cumplido 70 años. Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Y cómo es eso? Bueno, eso mismo yo me pregunto, porque me decían que yo no servía, siempre lo digo. Claro, porque usted prácticamente había abandonado la música, ¿no? Sí, lo abandoné en el año, en el 92.
abandoné porque no me sentía ya muy conforme con lo que estaba haciendo. No me sentía satisfecho, no me sentía... No se sentía reconocido, me parece, eso, también. Principalmente, por principalmente. Eso era una de las causas. Y entonces, en definitiva, estoy pasando he pasado mi juventud y parte de mi vejez, y no se me va a conocer, pues, ¿para qué voy a seguir luchando? Bueno, pues ya dejo, ya, entonces me dedico a otra cosa. Y eso fue, me decepcioné automáticamente. Y usted volvió a limpiar zapatos, ¿no es cierto?, a una vida muy simple, ¿no? Bueno, sí, yo volví a limpiar zapatos, pero de una forma, a ver, porque hay muchos que piensan de que como yo estuve limpiando zapatos y estuve haciendo varias cosas, es por el problema de esa gran necesidad. La necesidad tenemos todo el mundo, por claro. Obligación. Nosotros somos pobres. Hay personas que luchan porque para eso, si no fuéramos pobres, no lucháramos. Y entonces, pues, por obligación, uno tiene que luchar. Pero el problema era que yo ya estaba muy, yo me sentía muy satisfecho con mi, perdón, con mi pensión. Pero como yo soy un hombre que yo me gusta darme mi trago y fumo, entonces me parecía que no, el dinero que yo dedicaba para mi familia, no me gustaba lijarlo con otra cosa. Para el trago es la cosa extra. Y eso es lo que hacía yo, me limpiaba mis zapatos como cosa extra. ¿Usted me entiende? Es cierto que cuando lo fueron a buscar para el comienzo de la historia del Buenavista Social Club, usted no estaba seguro de querer ir. No, porque a mí no se me dijo tampoco que era para que yo iba a participar en el Buenavista Social Club. Yo fui por otro motivo. Vaya con la misma línea, pero con otro motivo. Grabar otro número, un número, pero aparte de eso, si no sabía, no. Lo que pasa es que al llegar allí, vi unos cuantos amigos, y entonces como estaban en descanso, se puso uno a tararearme un número que yo cantaba, a ellos les gustaba, y me tarareó, y entonces Ray Cudo desde la cabina me oyó, ponchó, y le gustó mi voz, y por ahí es donde yo entro. Pero yo no fui con el propósito de entrar en Buenavista. Escucharon cantar un bolero, creo, porque usted... No, a mí no me hicieron cantar nada. Nada. Yo llegué ahí, yo iba a cantar un Mozambique, que lo llegué a grabar casualmente. Este es lo que yo iba a grabar, un Mozambique. ¿Qué es un Mozambique? Un Mozambique es como especie de... un ritmo muy entre africano y cubano, una mezcolanza que tenía Pello, el afrocán. Entonces, a Juan de Marco, él había hecho una grabación con distintos cantantes, con Tinto Gómez, con Pío Leiva, con Puntillita, con Baloy. Entonces le faltaba un cantante y le dijo para cantar ese en Mozambique. Entonces le preguntó a Barbarito Torres, chico, ven acá, me hace falta un cantante, ¿para quién tú mueves? Porque quiero que me cante este número. Y dice, chico, ve a buscar a Ibrahim, que Ibrahim Ferrer, chico, bueno, el que canta con los bocucos. Y entonces él se dio la tarea de venirme a buscar. Entonces cuando llega a mi casa, que me habla de eso. Y yo no quiero, pero soy una persona de que nunca me ha gustado darme, no persona lijosa, ni a darme ¿cómo se llama? A rogar tanto. Y yo, bueno, ya yo voy a saber, en primer lugar, usted lo ha visto. Y después, que yo estaba decepcionado, yo no quería cantar más. Le dije que no, pero vaya, ya. Y después cuando él me dijo que me iba a ganar 50 baros, digo, coño, ¿cómo? Digo, bueno, ya estamos, ya era distinto, porque nunca había ganado yo en una grabación 50 fula como. Y después otra cosa es la situación que uno se contaba, pues, no era lo mismo. Entonces ahí es donde yo entro. Lo que es el destino, ¿no? El destino. Ahí me tenía ese pedacitico guardado para ese momento. ¿Qué nota? Digo yo, porque ¿quién no me va a buscar? Y yo no llego allá. Es más, de que yo no pertenezco a esa institución y sin embargo automáticamente me convierto en uno de los líderes. ¿Y cómo empezó? Después vino la película.
la que filmó Wim Wenders, ¿no? Wim Wenders. La película salió de ahí que yo no sabía de que, tampoco de poner la película. Están tomando, hicieron toma, yo también, vaya, participé. Hay una escena suya caminando por Nueva York, creo recordar, ¿no? Que sí, como caminando. Yo tuve una parte, sí. Claro. Eso fue cuando ya fui de visita. Que es la primera vez que se iba. La primera vez. Y que usted... Por la noche, claro, sí, porque es una ciudad muy bella también, no se cree. Entonces, vaya, más o menos, ¿verdad? Que yo quería conocer Nueva York, porque de chiquito, usted sabe, anteriormente allá, si le digo una cosa, usted no me lo cree. Allá en Cuba, primero, principalmente, cuando me niñé, se oían dos lugares, más a tres, mejor dicho, que era lo que era los Estados Unidos, México y Argentina, para que usted vea. Ajá. Porque yo la primera vez que yo canté un número fue mexicano, fue un tango. Yo me inicié cantando tango. Ajá. Sí, me gustaban mucho los tangos que llevó, en esa época llegó Alberto Gómez y estaba, Alberto Gómez. Había llegado también Agustín Iruta. Oh, claro. Entonces, me gustó. Yo oía el programa por la noche en un lugar que se llama El Zombie Club y cantaba Alberto Gómez. Ahora, a usted lo que siempre le ha gustado mucho es el bolero, ¿no? Tengo sí, toda mi vida me gustó el bolero. Y yo creo que ahí es donde pasaba algo de esa incomprensión que usted señala, ¿no? Ahí es donde una de las que me hace también, vaya, apartarme de la música, es que no me dejaban a mí cantar bolero, porque me decían que yo no servía para cantar bolero. Que no servía para cantar. No servía, que mi voz no servía para, y mucho menos tampoco para cantar personas, que yo era más que lo que servía para lo que estaba haciendo coro. ¿Coro? Coro, sí, hacer coro, nomás. Y entonces da por conciencia que medio, como yo cantaba rumba también, aquí en mi casa, éramos rumberos, yo nací en un barrio que nada más que música, nada más, que es el barrio de Los Hoyos, allá con la comparsa de Cucuyé y eso, pues todos los sábados y domingos en la esquina de mi casa era rumba y usted sabe, uno muchacho pues estaba ahí. Usted está marcado por la música desde su nacimiento, ¿no? Porque sí, como su mamá empieza yo casi a tener un baile. Empieza a tener contracciones en un baile. En ¿no? un baile. Y mi abuelo era presidente de una asociación que se llamaba el Club Aponte. Aponte. Y entonces sí, él era presidente de ahí. Y mi mamá daba un baile siempre, lo que era a fin de año. Todos los festejos se daban allí. Lo que era a fin de año, el 24, 25 y 26. Y 27 de diciembre, para el Día de Reyes, toda esa fecha. Entonces, pues, ese día estaba de fiesta y a mi mamá le entraron los dolores en el baile. Sí. Entonces, de ahí, ¿qué le pasa a ella? ¿No? Que tiene dolores rápidamente, una cama, a buscar un carro, vamos a pasar Luis. Te quedó huérfano muy, muy chico, ¿no? De edad de 12 años, sí. Claro. Yo había perdido a mi papá a los 9 y a mi mamá a los 12 años. Así que tiene que salir a ganarse la vida. Fui un egoísta, tuve que empezar a dejar ya todo atrás. Estudio y eso, y entonces dedicarme a buscarme la vida. ¿Y lo que no deja es la música? No. La música sí me gustaba. Pero de ahí tuve que hacer muchas cosas. Picar piedra, recoger café, picar caña, vender periódico, meterme en boxeo, bueno, buscarme la vida, ya usted sabe, como muy natural. Sí, sí. Sí, bueno, ayudante de pintura, de albañiles, sumirme una mata para picar árbol. Yo tenía que picar leña para hacer carbón. Y todo eso yo pasé mucho trabajo. Lo único que nunca hice sí fue ni tocarle la puerta a nadie para que me diera, ni tampoco, y mucho menos robar. Ibrahim, ¿qué fue el Platanal de Bartolo? Bueno, el Platanal de Bartolo es un lugar que existe, existió el Platanal, sí señor, y el dueño se llamaba Bartolo Presta. Eso estaba allá en la misma ciudad de Santiago de Cuba, en un lugar donde Chepín visitaba mucho. Chepín era... Chepín tenía una orquesta que se llamaba un Chepín. Gran músico, claro. Entonces, él... Se tiene una pequeña discusión con Chauvin
y se desbarata la orquesta, entonces él hace una orquesta. Y entonces en esa orquesta es donde entro yo. ¿Y usted compone el Platanal de Bartolo? No, yo no compongo, el que lo compuso fue Chapín. ¿A usted yo lo sí cantaba? Tengo una parte que es mía, pero ahí yo fui el creador del número, pero quien lo compuso fue... Y ese que lo hace, es lo que lo empieza a hacer conocer. Ajá, sí, porque nosotros estábamos tocando los carnavales de Ciego de Ávila, ahí los carnavales eran como en Santiago, eran 15 y 20 días de carnaval, y entonces se tocaba en un área. Y entonces esa noche le tocó el área de que le pusieron el platanal de Bartolo. Ajá. En la esquina. Le pusieron una mata de plátano aquí y otra mata de plátano aquí. Y en la otra esquina, plátano igual también. Entonces ese día llovió mucho. Y era un fanguero, pero sin embargo la fiesta vaya, hubo mucha gente. Y entonces Chapín por la mañana se levantó y se inspiró. Por el platanal de Bartolo. Entonces, cuando yo me levanto, me dice, ven acá. Digo, ven acá, ¿tú crees que estoy buscando aquí una letra para... ¿Qué tú crees para esto? ¿Qué cosa? No, el platanal de Bartolo, que soy. Entonces, yo le doy la parte mía, que es la parte que dice, el platanal de Bartolo es muy fácil de bailar. Por eso quiero gozar, pues vengo de Coco Solo. Esa parte mía. Y ahí ya él completa el número. Y entonces es donde hace el número, le hace arreglo y todo. Y montamos el platanal. A todo eso... Siendo yo también poniendo para grabarlo, me pusieron como 8 o 9 cantantes primero adelante. Pero ninguno dio pie con bola. El único que dio pie con bola fui yo. Hay algo que usted compone, creo, ¿no? Esa historia, que usted compone una canción que se hace popular, pero que usted siente que sus colegas no la valorizan, ¿no? Sí, que le dicen que mi voz no sabía que eso no servía. Que no servía. Automáticamente me decían que era una mierda, vaya, pero entonces me perdí. Que era una Estamos mierda. Hablando entre hombres. No, está bien, es muy descriptivo eso. Claro. ¿Usted me entiende entonces? ¿Qué canción era? Bueno, esa una era, no ninguna de estas, era un número que se llama La Historia de Benitín. Ahí es donde ellos me decepcionan ya por completo. Ajá. Yo hago un número yo tengo 3 números ahí grabados. Ahora, y eso lo grabo no por mí, sino porque el mismo Ray Cudder me dijo que porque yo, siendo un cantante, tenía un número, porque yo no podía grabar. Ajá. Yo siempre me opuse a cantar. Casualmente, una de esas cosas era porque me decía que no servían, porque esos números es de uno en el año 50 y pico. ¿Usted me entiende? Y el otro es del año 40 y pico, buscando los 50. Y el otro fue para el año 60. Sí, sí. Y nunca me lo dejaron cantar ni nada de eso. Entonces, pues, no, si lo voy a cantar ahora, pues siempre me quedé con eso, que era eso. Pero yo hago la historia de Benitín, y entonces a mí me dijeron que mi voz no servía para... Y se ve que servía porque usted ha cantado en salas, en teatros importantísimos, ¿no? Ahora, sí, en estos... Ahora, por eso mismo. Ha cantado en el Carnegie Hall, Lugares importantes, en la ONU yo canté. En las Naciones Unidas. Vaya, ¿no? Que no es todo el mundo quien... En Moscú también. En Moscú también, sí, en el Bolshoi, en el Teatro Bolshoi. En el Bolshoi, sí. Ahí, claro. Ahí tuve relación con Nikita Khrushchev. Ah, usted estuvo sentado al lado de Khrushchev. Sí, como no, yo fui el que le caí en gracia del grupo, ¿qué le parece? Ibrahim, ¿qué es Babalu Ayé? Bueno, Babalú allí es un santo, se llama San Lázaro. Ajá. Sí, cómo no. San Lázaro es como la pantalla de Babalú allí. Esa es, sí, porque yo no lo conocí. Claro. Hoy he inventado, y como lo voy a comentar, pues lo han hecho una foto, un busto de él, y esto, bueno, está bien, ese Lázaro. Este es el santo que adoro yo porque lo adoraba mi mamá. Tardó en portarse bien con usted, pero finalmente se portó bien. Sí, cómo no. Claro. Yo por lo menos. Le tengo fe a eso. Y yo no soy creyente. No. No le hablo con sinceridad, pero tampoco soy ateo. Pero usted a él le cree. Le creo, porque eso fue la devoción de mi mamá. Si es mentira, le creo. Y si es verdad, pues más todavía. Usted vive en La Habana. Vive en La Habana. A usted le habrán ofrecido vivir en otro lado, seguramente, ahora con la fama y las giras y la...
y las grabaciones y demás, pero usted decidió seguir viviendo en La Habana. Sí, yo sí. Yo. En La Habana, no, en Cuba, principalmente. ¿En Cuba? En Cuba, yo sí. Eso sí. Y no ahora, sino desde que... Cuando yo salí la primera vez, que fue en el 62, aquí en París, en el cabaret Samba. Ajá. Samba quería que yo le guste. Pero casualmente yo fui con un Pacho. Y entonces yo le gusté yo como cantante. Y entonces él quería contratarme. Y me dijo que él me daba chance si yo quería quedarme. Yo le dije que no. Ibrahim, cuénteme, ¿qué se siente o qué siente usted cuando canta? ¿Qué siente usted cuando está creando? ¿Qué siente usted cuando está la orquesta ahí y usted ahí? Bueno, al frente. En este momento yo me siento muy contento y principalmente me siento muy agradecido de lo que estoy haciendo. No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal o se lo estoy haciendo regular. Mientras no me digan vete, yo lo sigo haciendo. ¿Usted me entiende? Y eso me hace, vaya, no que me hace crecer, porque hay personas que se crecen, no, sino que me hace sentirme satisfecho. Ajá. Porque creo que estoy haciendo una cosa buena, principalmente por ese pedacito de tierra que se llama Cuba. Ajá. Que es lo mío todo. Representarla ella en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Eso es lo que yo siento.